Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ya estamos en la pantalla de Sembrando Satelital, el canal del campo, compartiendo con ustedes una nueva emisión de Mundo Agro. Vamos a comenzar el programa con un evento realmente importante que se va a concretar este jueves. Desde las 9 de la mañana, la jornada Maíz más Sorgo, organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Jornada tradicional que tiene que ver con aspectos vinculados a la producción de estos cultivos. Y con datos realmente certeros de la mano de los principales exponentes en cuanto a disertaciones. Vamos a ver el testimonio de Luis Bombay, uno de los integrantes de la Bolsa de Cereales de Córdoba. El ingeniero Luis Bombay nos comenta cuál es la programación, qué datos tiene que tener en cuenta para participar de esta jornada. Reiteramos, próximo jueves desde las 9 en el Dinosaurio Mall. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 2.320 kilómetros del Perito Moreno. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. En los clásicos que tenemos anualmente, ya pasamos allá por marzo con la jornada de trigo. Ahora nos encuentra en junio con la jornada de maíz más sorgo y esperando la de agosto, la tradicional de soja de la primera semana de agosto que tenemos generalmente. Puntualmente, en este caso ustedes concretan la reunión en un lugar ya habitual el próximo 6, es decir, la semana que viene. La semana que viene, día jueves 6, estamos con la jornada de maíz más sorgo, la organizamos en el Dinosaurio Mall. Puntualmente a las 9 de la mañana vamos a estar dando inicio a la jornada. En este caso con apertura de autoridades de la bolsa y fundamentalmente con los discursos que apuntan a darle sentido a estas jornadas de capacitación que ustedes convocan habitualmente. Así es, vamos a estar con el acto inaugural, el presidente de la Bolsa de Cereales, el doctor Rubén Bergero. Por parte de la Secretaría de Agricultura de Córdoba, seguramente el ingeniero Juan Cruz Molina dando también haciendo el acto de apertura. Bien, y en este caso con una nómina de disertantes realmente interesante sobre diversos temas que tienen que ver con el cultivo de maíz y sorgo. Así es, como siempre, basados y apuntados en dos aristas fundamentales, que es toda la parte de comercialización y mercados. Fundamentalmente acá va a estar el licenciado Enrique Arice, de la firma Novitas, haciendo toda la parte de economía y mercados, y algunos de los principales productores y técnicos de las zonas referentes, como el ingeniero Raúl Arinzi, referente de los grupos CREA, haciendo fundamentalmente hincapié en todo lo que son las estrategias de siembra del maíz en la zona de Córdoba. Bien, a la vez de hablar respecto al tema de las campañas, las innovaciones, también tienen charlas vinculadas a lo que representa el valor agregado en estos cultivos. Exactamente, también vamos a estar con el tema de valor agregado, fundamental en estas épocas, muy tratado el tema, para no darle solamente salida a la comercialización como tal, como grano al maíz, sino tratar de darle todo lo que es el valor agregado y ver si podemos sacarle algún poco más de dinero en la comercialización. Bien, en cuanto a las distintas charlas, ustedes por cierto invitan a todos los productores, a especialistas, a técnicos, han distribuido invitaciones en todas las regiones de la provincia de Córdoba, pero por allí, a quien tenga interés en participar, ¿qué se les recomienda desde aquí?
Como siempre, todas las bocas, digamos, que están relacionadas con el campo en la provincia de Córdoba, estaciones de servicio, acopios, cooperativas, de los lugares más importantes de la provincia de Córdoba, están las tarjetas de invitación a disposición para quien quiera ir, totalmente gratuitas. Lo único que les pedimos es que llenen los campos que figuran en la parte de atrás de la tarjeta para tener los datos de referencia de la persona que asiste, y es el único requisito. En el caso de no conseguir la tarjeta en forma práctica, lo tenemos en nuestra página web o en la página de Agroverdad. Está a disposición la tarjeta para poder bajarla, imprimirla y presentarse con esa tarjeta y tener el acceso libre el jueves 6. Bueno, y la convocatoria, jueves 6... 9 horas, el dinosaurio muere. Jueves 6 de junio, invitamos a todos los productores, ingenieros, técnicos, asesores comerciales, público en general, todo el que esté relacionado con el maíz y el sorgo, van a ver toda la actualidad, todas las últimas líneas en las semillas, los semilleros van a estar presentes, disertando cada uno, presentando sus nuevos productos, como así también todos los agroquímicos de última generación que han salido para estos dos cultivos. El jueves 6, como te digo, Julio, en el Dinosaurio Mall, ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana. Este año, gran remate ganadero junto a Fecha Soru y la consignataria Madelán Servicios Rurales. 200 reproductores machos y hembras de cabañas chaqueñas. Visita el sector ganadero de Agronea. 28, 29 y 30 de junio en Charata, Chaco. Vení, festejemos juntos los 10 años de la reina. Te esperamos. Hasta allí el testimonio del ingeniero Luis Bombay. Usted ya sabe que la entrada es gratuita, pero lo mejor es tratar de conseguir las invitaciones para quedar, por supuesto, fichado dentro de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Nos vamos a la pausa. En instantes nada más, vamos a tener más información. Le vamos anticipando que también esta semana se va a concretar desde el miércoles y hasta el viernes los cursos del Centro de Reproducción Genética de Malagueño, organizado por la Sociedad Rural de Córdoba. La cuestión es que aquí, a través de la participación del médico veterinario Gastón Cuestas, se van a brindar cursos vinculados a la inseminación artificial en bovino y también, por supuesto, otro tipo de animales como el ganado caprino. Todo esto, reiteramos, a partir del próximo miércoles con inscripción. Usted puede consultar las bases en la Sociedad Rural de Córdoba. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más Mundo Agro. No se vaya.